días 22 de febrero. Una locura que estemos ya a finales de febrero, o sea, como han pasado 2 meses del año. Me tomo el café, he desayunado, hemos estado ahí con Noma, con mi suegra, para hoy estar en la oficina. Y hoy tenemos un día de pingo, son los últimos días de mi suegra aquí. Y ayer no salimos en todo el día de casa porque ya está lloviendo y así, Pau se llevó el coche a la oficina para no ir en bici. Los días anteriores yo he estado trabajando también, entonces es como el primer día de la semana para hacer cosas fuera de casa. Vamos a ir a un Home Goods porque queremos comprar toallas nuevas y unos cojincitos para las sillas del comedor, que ya os enseñé en otro vídeo todo el tema de la silla del comedor y la mesa y así. Así que vamos a hacer eso y no sabemos si vamos a ir a Google a comer otra vez esta semana. O si vamos a comer por el Bali. Ahora os cuento bien el plan, pero antes voy a guiarme a poner unas lentillas y le quiero dar las gracias a Yepoda por colaborar una vez más conmigo. Ya sabéis que llevo probando su producto un montón de tiempo y estoy emocionada con su nuevo producto. Es un serum de vitamina C y aparte de que el bote es monísimo, me encanta el hecho de que lo compras una vez y cuando se te gasta puedes cambiar los recambios. Lo enchufas y listo. Es súper gustosito. No lleva aceite, pero se siente como hidratante y no es aceitoso. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es un gustazo. Lo puedes poner tanto por la mañana como por la noche. Además de iluminar la cara, te ayuda a eliminar las manchas que van saliendo con la edad o con, pues eso, con la exposición al sol, como toda esa hiperpigmentación. Y además retarda el envejecimiento y revitaliza la piel fortaleciendo el colágeno. Ya llevo unas semanas usándolo. Los botes de Yepoda además son súper prácticos porque en el mismo bote, o sea, no tienes que ir a la web ni nada, te pones si lo puedes usar por la mañana o por la noche. Yo creo que siempre tienen los mejores aplicadores, o sea, son súper limpios, súper fácil de usar. ¡Gracias! ¡Gracias, Noah! Noah me está ayudando a grabaros muy bien. Yo me lo pongo siempre por las mañanas, simplemente justo después de lavarme la cara con la piel limpia me lo pongo y luego pongo la hidratante y la protección solar. Luego te pones tu crema y después para proteger del sol. Protección solar. El protector del sol de Yepoda es de protección 50, así que es perfecto no solamente para verano, sino también para el invierno. Y encima un poco de colorete y andando. Y antiojeras. Antiojeras es bastante importante, sobre todo, porque aunque estoy durmiendo muy bien por la noche, me levanto muy temprano. O sea, a las 6, 6 y cuarto, todos los días me suena mi alarma llamada. No, y no paro durante el día. No paro. Ha salido el sol, así que gafitas de sol y muchas ganas de salir de casa. Son ahora mismo las 9:30. Estaba terminando unas cosas en el ordenador. Vamos a irnos ya porque queremos que coincida con la primera siesta de Noah. Pero antes de irme os quería compartir mi código de descuento por si queréis probar alguno de los dos. El nuevo lanzamiento de Yepoda se llama C-Boost. Tiene un 15% de vitamina C, además de ácido hialurónico. Y también el protector solar, tanto para el verano como para el invierno. Ahí lo tenéis. Os dejo el link en la descripción. Otra vez, muchísimas gracias por apoyar el canal, por apoyar sobre todo los vídeos que tienen colaboraciones, por usar mis códigos y también gracias a Yepoda por seguir contando conmigo. Y dicho esto, nos vamos. Mientras nosotras nos vamos y conducimos y no duerme, os dejo con nuestro fin de semana y después del fin de semana vemos las opciones que tenemos de toallas, de cojines y una esterilla para el baño. Eso también tengo que coger. Así que nada, disfrutad del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Palm Springs. Hoy es sábado por la mañana, son ahora mismo las 9 de la mañana y estamos listos, duchados, todo. Venimos ayer viernes, Pau se pidió el día libre para eso, para pasar más tiempo con su madre también porque el lunes es festivo aquí.
Son las 9 de la mañana, vamos a ir a por un cafelito. Estamos en un hotel con vistas a la montaña, tiene la piscina y todo, aunque ninguno nos hemos traído bañador. Hoy el plan es ir a Joshua Tree, al Parque Nacional. El plan es tranquilito, hace mucho tiempo que estuvimos aquí. Y nada, ayer llegamos, estuvimos explorando el pueblo, estuvimos tranquilitos por aquí. Y hoy pues un poco más de lo mismo, hemos traído a Tessa para que lo vea. Nosotros ya habíamos estado aquí. Lo llaman como pueblecito del desierto, todo lo que hay por aquí alrededor. Es también donde se hace el Coachella y hay muchos campos de golf. Básicamente a este pueblo o a esta ciudad se viene gente que cuando ya se retiran para jugar al golf. Y tiene muy buen tiempo durante todo el año, de hecho la temporada baja es el verano porque hace muchísimo calor en verano. Y el resto del año hace muy buen tiempo. Primera parada, vamos, Noah y yo de excursión y Noah va comiendo ganchitos. Sí. Dice que este oasis es importante para las cabras y otros animales porque aquí encuentran sombra y descanso en el desierto. Vamos a andar, venga. Sí, es una lagartija. ¿Pero tú eres la lagartija o la roca? Una lagartija en una roca, ¿no? Y hay otra, muy bien. Este es el oasis. Son las únicas palmeras que hay en el desierto. ¿Veis? El resto no tiene nada. Y aquí, cobijo. Mirad, esta parte del cactus sí que la podemos tocar porque es el interior y nos han dicho que crecen en el desierto porque por dentro son totalmente huecos. Pueden aguantar el agua, o sea, almacenar el agua cuando pasa mucho tiempo sin llover, pero es súper chula la textura. Este justo está bastante en mal estado, pero es guay poder ver esto. La otra vez que vinimos no pudimos verlo así. Es casi como si fuera una esponja de mar, una esponja de esta... secas, no sé. De la chula. De la chula. Tessa, ¿cómo se llaman los cactus? ¿Cómo? Chola. ¿Se llama chola? Pero, ¿se te ha ido la chola? Chola. Un erizo. Te digo, el fruto parecen frambuesas, ¿no? Totalmente frambuesas. Siguiente parada, las roquitas.
divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Señora alcaldesa, ¿ha inaugurado usted el camping bien? Sí, he tenido el honor de decir unas palabras en inglés para la inauguración de este bello lugar, al cual he ido acompañada de mi gran nuera, su marido y su bello hijo. Muy bien, señora alcaldesa, no la molestamos, la dejamos con sus deberes políticos. Me voy con las autoridades. Muy bien. Muy bien. Cuentan que esta tierra, lo hemos leído en el cartelito ese ahí, lleva aquí de 115 a 155 millones de años, en la época en la que estaban por aquí, en lugar de estar Pau, estaban los dinosaurios, y que salió de magma de la tierra, bueno, no sé, que salió de dentro de la tierra y que luego ha ido cogiendo forma, pues eso, de roca, con la erosión y el frío y los tiempos y todo. Y ahora nos vamos al picnic, a comer. Son las 7:15, estamos de vuelta en el hotel, hemos llegado hace bastante rato, yo he estado editando, terminando de editar y subiendo el vídeo que vais a ver mañana. Es un vídeo, a mí me está gustando muchísimo, me gusta muchísimo porque es un vídeo como resumen con estos días con mi suegra y la verdad es que no os puedo explicar, le decía ahora a Pau, estaba mi suegra fuera con Noel y decía no quiero que se vaya tu madre viendo el vídeo porque estamos muy a gusto, es como súper especial estar con ella, es súper buena, no se mete en nada. No sé, la verdad es que he tenido suerte y me gusta tenerla en casa. Preguntaréis, ¿por qué ahora salen los vídeos? Antes no salía. Esa es una pregunta que ya me dejasteis cuando fui la última vez a Mallorca y fue algo que salió de ellos, en plan de no nos importa ya salir. Así que yo contenta porque además son vídeos que grabo más cómodamente porque no tengo que incomodarla con la cámara o no tengo que pixelarla luego, pero además son vídeos que especialmente ahora con Noa ella va a poder ver, Noa cuando sea mayor va a poder echar la vista atrás y ver, y me parecen muy especiales. Por ejemplo, el día de hoy ha sido súper especial, es en el desierto, que en realidad no hay como muchísimo que ver más que estar, porque no es, pues eso, ahora hay árboles, ahora hay cactus, ahora hay palmeras, es como, pues no sé, y más las conversaciones o los momentos que pasamos juntos. Si oís música es porque ponen la música en los hoteles, o sea, vas caminando y oyes en las piscinas, eso que la piscina ya está cerrada porque es tarde y es de noche, pero dejan la música puesta hasta las 10 de la noche. Así que ese ambientazo tenemos, esta noche no vamos a salir, ayer fuimos a tomarnos algo y a cenar por ahí, hoy no vamos a cenar por ahí, hoy vamos a cenar aquí, vamos a pedir al mismo sitio que fuimos ayer, un vegano buenísimo. Creo que es la primera mujer que abrió un restaurante vegano en Estados Unidos y tiene una cadena por todo Estados Unidos. Nosotros ya habíamos ido a uno de ella sin saber que era esta misma señora en Chicago y aquí tiene el mismo, bueno, está por más parte, pero además tiene su propio restaurante y os creo que la comida es que nos encantó, así que hemos pedido ahí otra vez. Bueno, también hemos llegado a algunas tiendas de segunda mano, algunas han sido dos y ha sido entrar y salir corriendo. Yo he cogido un cacharrito, nada del otro mundo, como para meter el hilo dental y así todo en el baño. Pero bueno, muy mono y me ha costado 4,99, así que fenomenal. Nos saldremos aquí a la terracita y en un rato Noa ya se irá a dormir y nos quedamos ahí fuera o nos metemos todos a leer con el Kindle, que todos tenemos uno. Mañana volvemos a casa, pero es el lunes, es festivo, así que vamos a estar juntos mucho más tiempo. Voy a terminar de subir esto. Hey, Gigi. Hola.
¿Qué viene? Ensaladita de patata para Noa. Esa es la salsa de la ensalada, ese es el sándwich nuestro de ayer. Googie, vente aquí, no salga. Otro. ¿Te has pedido el mismo, Pau? Con jalapeño. Pesa, ¿cómo comen los veganos? Con las manos. Para que no. ¿Y cómo comen los veganos? ¿Con tenedor o con las manos? Tenemos ensalada tailandesa, crema de cacahuete, salsa de crema de cacahuete. Esta está muy buena. ¿Me ayudas? Estas manitas ya van a inspeccionarlo todo. Está comiendo ensalada de patata que hay allí. Esta es la ensalada con tofu y quinoa, buenísima. Aquí es ensalada de patata. Y esos son dos sándwiches también muy ricos. Equipo desayuno. Wow, nos hemos encontrado con esta tienda como de perros salchichas o de todos los perros. No, es de perros salchichas. Ay, qué monada. Mira esta. Me muero. Esta es chula. Que no se toca. Noah, bonito, hola. Ya nos vamos de Palm Springs. Estos dos colores. A mi suegra le gusta más el azul, que a mí me da miedo cansarme y me gusta más este. No sé qué hacer. Preciosa. Gigi dice que te ayuda. Hemos vuelto de nuestra mañana de aventura. No os he grabado absolutamente nada porque... no sé por qué íbamos hablando y prácticamente que también me he olvidado. No hemos comprado nada, ni las toallas, ni las cojines para la silla. Me gustaban, pero no me encantaban. Entonces he dicho, como prefiero cuando pase por otro Home Goods volver a mirar. La esterilla de la ducha tampoco la hemos cogido, no había muchas opciones, entonces tampoco me apretaba, en plan de prefiero estar contenta. Le he traído un bagel a Pau. Hemos comido en el sitio de los bagels que iba mucho cuando estaba embarazada, Hank's Bagel. Le he traído uno con sal marina por encima que le encanta y ahora estoy preparando cafelito para mi suegra y para mí. Ella ha bajado a Gigi, hemos llegado, yo me he puesto a poner a Noa a dormir, ella le ha puesto de comer a Gigi y ahora nos vamos a sentar a descansar porque nos ha dado bastante sueño volviendo porque había mucho tráfico y esto que vas en el coche y el coche casi que no se mueve, pues te da sueño y venimos cansas.
Ahí bien. ¿Qué pasa? ¿Ha hecho caca? ¿Pipí? No, ya no da el sol, eso. Me acabo de dar una mega ducha de esas que te dejan nueva. Esta mañana nos levantamos, fuimos al parque con mi suegra, Noah. Alexa, ¿qué hora es? Son las 11:41 de la mañana. 12 menos 20 de la mañana. He vuelto, he estado estudiando porque esa tarde no iba a ir a dar clase, pero han pedido eso, ayuda, y nadie podía cubrir. Y aunque me daba pereza, porque vamos a ir a comer a Google y todo, porque ayer no fuimos, me sabía mal, porque cuando pides que te cubran, quieres que te cubran. Entonces digo, bueno, ya que estoy por allí, pues voy. Entonces me está preparando una clase, he estado editando este vídeo y ahora digo, os voy a enseñar las cosas que compramos ayer, que no compramos nada para la casa, pero le compré como estas scoops, como cucharas o... sí, como palas. Este es un colador, esto es un embudo para la mesa sensorial que tiene aquí detrás. Hace tiempo yo compré esta tela para coser y a mi suegra le ha gustado mucho. Voy a hacerme un cojín, entonces le he comprado a ella la misma para hacerle a ella el mismo cojín y así tenemos las dos el mismo cojín. Y me tengo que sentar a coser, literal, esta tarde, esta noche o mañana, porque se va el domingo. Y en la tienda de segunda mano, mirad qué bonita es con las florecitas bordada. Es de Zara, pero yo la compré en la tienda de segunda mano y es muy grande, es una XL y la compré pensando, pues, yo qué sé, pues vas a la playa, vas a la piscina, te la pones encima. O igual cortarla, ¿no? Como hacerla más corta, porque me tapa todo, o sea, es muy grande. Y me la he puesto con este pantalón de Free People y me gusta bastante. Así que he pensado que os podía enseñar cosas que he comprado últimamente de segunda mano. Me he venido aquí porque le compré este libro por $2.99 de... cuando dicen la A de árbol, pues la V es de vegano. Súper bonito, en plan de va por todo el abecedario diciéndote la A son animales, no son, son amigos, no es para comérselo. La B es para... disfrutamos de la belleza juntos, la C es para ropa, y te pone aquí los animales y la ropa hecha con animales, no sé, me pareció muy bonita. La D es para como los lácteos y la leche de vaca es para las vacas, no sé, me pareció muy bonito y se lo cogí. Y creo que aquí no cogí nada más, pero en la cocina sí, así que voy a ir allí, os lo enseño. Mirad, esta bandeja súper antigua, la he puesto aquí con esta vela y la lámpara y la compré por $4.99. Y nada, la tengo aquí en la cocina porque no es muy estable, o sea, sí es estable, pero como que está un poco, no sé si abollada, no sé si es aposta o no aposta. Entonces poner aceite y así me da cosa, pero esto que no se toca está muy bien ahí. Sí. ¿Vas a compartir con mamá toda esta comida? ¿Quieres un pepino? Toma un pepino. ¡Oh! ¡Pepino! ¡Qué bueno este pepino!
Esta tarde tenemos un cumpleaños y estoy liando el regalito. Le hemos comprado una cosa que le encanta a Noah, así que espero que le guste también a Fini. Viene un poco mal porque es el último día de Tessa, pero tenemos que cumplir aunque sea un ratillo. Y también es bueno para Noah que vea otros niños. Liando su regalo como pueda. Gigi. ¡Lo hemos conseguido! ¿Qué están haciendo ahora? ¿Los lazos estos? ¿Los cuadros? ¡Sí! ¡Mira qué cojín más bonito para la abuela! ¡Mira qué bonito que es! ¡Sudor y lágrimas! ¡Nos ha costado el cojín! ¡Uy, qué bien! ¿Eh? ¡Qué bien! ¡Qué bonito, eh! ¡Es que es bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Es mono, eh! ¡Muy mono! Y creo que me gusta casi más esto por delante que por detrás. Hombre, tiene algo... Puede que sí. Puede que sí, que sea más bonito para tenerlo. ¿Lo rellenamos corriendo? Venga. Sí, sí, lo rellenamos. Vamos a rellenarlo. Voy a traer un relleno. ¿Cuánto te cuesta la tela para hacer esto? Pues una yarda que me costó el otro día, $10. Esto es una yarda entera. Esto es una yarda, aquí hay media yarda. He utilizado media yarda. $5. Sí. Lo que en la tienda te cuesta. $25. ¿Qué quieres? Que me vaya. ¿Eh? ¿Qué quieres? Que me vaya. Sí. Está bien, ¿no? Joder. Está muy bien, de a tu gusto. ¿Dónde? ¿Dónde se va a ver? Pero sí, me parece precioso. Y eso que el relleno no es muy bonito porque es muy tieso. Imagínate en el dormitorio tres así con una de estos blanditos. Súper, ¿no? ¡Cute! ¡Cute! ¡So cute! ¡So cute! ¡Bonito! Venga, vamos a darle a cenar, ¿no?